Amigos de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango, sean bienvenidos al programa El Túnel del Tiempo. Bueno, estamos iniciando el mes decembrino, el mes de diciembre. Ya en un par de semanas más o menos los estudiantes entran a vacaciones. Es el mes más esperado por los niños, sobre todo por aquello de la Navidad, los regalos que lleguen a ofrecerles pues a todos estos niños, ¿verdad? Sobre todo si sacaron muy buenas calificaciones. Y además, pues antes de la Nochebuena, acuérdense que vienen las posadas. Comentaba yo que ya el ambiente se siente, ¿verdad? Para irnos preparando para esas fiestas decembrinas, iniciando con las posadas. Y bueno, pues buscando ahí material, ¿verdad?, que presentarles a todos ustedes. Yo creo que está como anillo al dedo, ¿verdad? Encontramos un material de la Sonora Santanera que estoy seguro les va a gustar, sobre todo porque pues, lógicamente vamos a recordar los temas que hicieron famosos a todos estos integrantes de la Sonora Santanera. Pasarán los tiempos, pasarán los años, mejor dicho, y no importa si el tema, por ejemplo, el de la BOA, que es la carta de presentación de esta agrupación musical, se escuchaba ya por 1962, estamos ya en el 2018 y les aseguro que sigue este tema, como varios más de esta agrupación musical, bueno, están fresquecitas todavía, como si estuviesen recién salidas de la casa discográfica a través de los, en aquel tiempo, los famosos long play, y ya en estos tiempos el famoso CD, el disco compacto, que generalmente ya en estos tiempos viene acompañado por un DVD, donde podremos ver la imagen, ¿verdad?, de cada uno de estos integrantes. Por supuesto, ya la actual Sonora Santanera y la que vamos a ver el día de hoy, lógicamente ya son integrantes nuevos, la mayoría. Todavía por ahí vemos incrustados dos o tres elementos de la Sonora Santanera original. Es lógico, ¿verdad? La sangre nueva tiene que suplir aquellos elementos que le dieron bastante vida a esta agrupación musical, que estoy seguro compitió con los mejores del momento en aquellos años, en aquellos días. Y me refiero, no importa si eran grupos de rock and roll o bien pues algún solista, ¿verdad? Algún solista, no importa el género, pero que por la misma venta de discos se colocaban en los primeros lugares de popularidad. Y algo que también nos debe enorgullecer a nosotros como mexicanos es precisamente que la Sonora Santanera, por eso se llama la Internacional Sonora Santanera, porque gracias a todos estos éxitos, ¿verdad?, su gran número en cuanto a la venta de discos, esto les abrió la puerta para internacionalizarse. Bien, antes de iniciar, como es costumbre, vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos que en la calle nos saludan. Sería hasta cierto punto imposible, ¿verdad?, ir anotando el nombre de cada uno de ustedes, pero también uno lleva cierta prisa, ¿verdad? Vamos en ocasiones limitados de tiempo y lógicamente quizá exista otra oportunidad para a estos amigos volverlos a encontrar y ahora sí con más calma solicitarles su nombre para enviarles un saludo desde esta tribuna, ¿verdad? Desde esta tribuna musical, si podemos llamarlo así. Y por cierto, tenemos ahí un amigo que ya en ocasiones, ya en programas anteriores le hemos mandado saludos, es nada menos que al amigo Chema Islas Mejía,
Hoy, por cierto, estuvimos platicando con él por ahí de la mañanita, casi cerca del mediodía. Tuvimos oportunidad de saludar también a su esposa. Así que para usted, amigo Chema, Chema Islas Mejía, para su esposa y para todos ustedes, amigos, amigos de El Túnel del Tiempo, vaya el abrazo de todo el staff y, por supuesto, el saludo de El Túnel del Tiempo. Nombre del programa a través de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Y bien, pues decía yo que ya se siente, ¿verdad? Estar ahí probando el famoso ponche, ¿verdad? Característico de estos días decembrinos. Nos estaremos preparando incluso para romper la piñata, porque les aseguro que las familias, hay muchas familias, sobre todo aquí en Huauchinango, que siguen conservando esas tradiciones que por alguna razón se están perdiendo, y qué bueno que todo esto se siga defendiendo. Para mí es raro, sobre todo cuando venimos de la gran ciudad, ¿verdad? Es raro que nos encontremos todavía que se haga la procesión en una posada. Precisamente es el hecho ese de solicitar la posada, de ahí el nombre, y se escuchan los cánticos, las velas prendidas, y a final de cuentas todo esto se cierra con romper la piñata. Ya para los adultos, que muchos no dejamos de ser niños, y a la hora en que se rompe la piñata nos aventamos, ¿verdad?, a tratar de rescatar algunos dulces, algunas golosinas. Y decía yo que ya más tardecito, bueno, para los adultos viene el degustar ahí con los presentes alguna bebida, ¿verdad? Sería una cuba libre, o bien un clásico tequila, ¿verdad? Un tequila solo para, sobre todo, amortiguar el frío que generalmente se presenta en estos días. Y bien, para todos ustedes, amigos, ya se está haciendo agua en la boca, así que vámonos directamente con la música. Decía yo en un principio que la carta de presentación de la Sonora Santanera es precisamente la boa. Así que, amigos, olvidé decirlo, perdón, el material que vamos a tener la fortuna y el privilegio de escuchar y ver el día de hoy, es que esto fue grabado, traté de buscar por ahí datos, y créanme que me costó un poco de trabajo, pero estoy seguro que fue allá por 2011, en el año 2011, en un país centroamericano, concretamente Costa Rica, en la hermana República de Costa Rica, donde abren con los brazos bastante abiertos, valga la redundancia, perdón, es decir, esa muestra de afecto se hace patente, ¿verdad?, con esta agrupación musical mexicana. Y están acompañados por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, y si no me equivoco, el lugar donde se presentaron es precisamente el Teatro del Pueblo. Amigos, la Sonora Santanera, hoy con un toque, un poco de música de filarmónica, ¿verdad? Tenemos violines, chelos, contrabajos, corno inglés, en fin, todo esto para darle otra sabrosura, por llamarlo así, darle otro condimento a la música a la que estamos acostumbrados. Además, esto es interesante porque de alguna forma se abre el interés para el que escucha estos temas, ¿verdad?, por interesarse en la música culta. Así que, amigos, la boa, un tanto cuanto sinfónico, a través de El Túnel del Tiempo, Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Thank you.
alaban a quien ya no conoce, y a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha. Santanera, no sabe, no sabe. Bueno, al menos a mí me tocó aquella época, bueno, estaba yo joven, era un jovencito, adolescente, mejor dicho, era un adolescente, y pues decía yo que me tocó, al menos cuando andaba con mi papá por las calles del centro, del primer cuadro, allá en la Ciudad de México, decía yo que no faltaban aquellas loncherías y en donde uno disfrutaba de unas sabrosas tortas, ¿verdad? O de esos llamados taquitos dorados, y pues un buen refresquito, y había otro tipo de loncherías donde existía alguna rocola, y bueno, para mí era día de fiesta, ¿verdad?, que estuviese ahí la rocola, porque con ese ambiente que se siente, al menos los rumbos por donde andaba yo, que era por la Merced, por Peralvillo y las calles cercanas al primer cuadro de la ciudad. Bueno, pues el tener la rocola y estar disfrutando mi torta y un refresco, y por supuesto temas de la Sonora Santanera, este era el de la boa, donde más me gastaba mis monedas. Recuerdo en aquellos años eran esas monedas de 20 centavos de cobre, y ya con el tiempo incluso llegaron a haber rocolas donde con 50 centavos también unas monedas de cobre un poquito más grandes se podía seleccionar algunos de los temas musicales, sobre todo que estaban muy de época. Y bueno, pues nunca se me va a olvidar una sabrosa pues etapa, ¿verdad?, que me tocó vivir en aquellos años en este nuestro México. Y bueno, pues cabe aquí también resaltar, ¿verdad?, que tuve amigos por los rumbos de Tepito, pero sobre todo por la Lagunilla, en la calle de Lerdo,
Nunca se me va a olvidar cuando pasaba yo algunas noches, esto incluso sin avisar, ¿verdad?, en la casa, porque me quedaba yo en la casa de estos amigos, en la casa de alguno de ellos, y bueno, pues estaba uno joven, ¿verdad?, y a veces comete uno hasta cierto punto tonterías, porque sin duda alguna que en casa estarían preocupados, ¿verdad?, por dónde andan nuestros hijos. Bueno, pues decía yo que en aquellos años me tocaba vivir las posadas en esas vecindades, porque casi todo ese primer cuadro, ¿verdad?, las viviendas eran las clásicas vecindades, y bueno, pues ahí al calor de la música, que se sacaba un tocadiscos y se ponían los temas musicales, sobre todo de la Sonora Matancera de allá de Cuba, y por supuesto la Sonora Santanera de aquí de México, y en la mano un vaso desechable con la famosa Cuba Libre, una cubita o bien un ponche con el clásico piquete. No, era una verdadera experiencia, ¿verdad?, lo que se vivía sobre todo en aquellos años. Vámonos rápidamente, tenemos un saludo, nos están viendo en el Facebook, Alfredo Manuel nos está viendo, así que para él vaya el saludo y gracias por estar aquí disfrutando de la música del Túnel del Tiempo con la Sonora Santanera, el tema Hilos de Plata, la Filarmónica de Costa Rica acompañando a esta agrupación musical mexicana. Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. En su día, un abrazo de parte de la Sonora Santanera para todas ellas, con todo cariño. Esto se llama Hilos de Plata. Hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor. Hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul,
dulces alma, con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor. Una chulada de tema musical este de Hilos de Plata y al estilo, lógicamente, de la Sonora Santanera. Comentaba yo que varios artistas, y no estoy seguro, pero creo y sin temor a equivocarme que fue la Santanera la que inició con esta idea, ¿verdad?, de hacerse acompañar por una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica, como es el caso el día de hoy. Y pues me da gusto porque incluso hasta el Tri, amigos, ese grupo de rock mexicano, el Tri, ya también tiene ahí su algún producto musical donde se hace acompañar por orquesta sinfónica. Y vaya que pues al menos para todos los amigos que quizá ni acercarse a la música culta, bueno, es una manera de invitarlos, ¿verdad?, a que aprecien esa instrumentación que producen precisamente la orquesta filarmónica, la orquesta sinfónica. El tema Pequeño Niño corre a continuación con la Internacional Sonora Santanera a través del Túnel del Tiempo, Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Que guíes a mi hijo en su sendero y lo transformes en un hombre digno y verdadero. Hazle sentir la responsabilidad de esta vida, que es la misión que nos has encomendado. Y si no es mucho pedirte, dale, Señor, un poco de tu sabiduría inagotable para que aprenda a conocerte.
aprenda a conocerse y a conocer a los demás. Todas mis penas, mis sinsabores y todo el mundo, te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno, siempre serás, siempre serás, siempre serás. El siguiente tema se llama Luces de Nueva York y tengo una anécdota, amigos. En cierta ocasión, hace años, en casa pues de mi mamá, yo tenía un álbum, si no me equivoco era de 3 discos, pero posiblemente eran 2 o 3 discos, pero era un álbum de la Sonora Santanera, claro, todos estos éxitos viejitos de ellos, ¿verdad? Clásicos de ellos. Bueno, a mí me gustaba subirle todo el volumen. Lógicamente había ocasiones en que ella se molestaba, a grado tal que incluso me decía que eso parecía, la casa parecía cantina, ¿verdad? Bueno, pues la situación está en que tarde o temprano ese disco nunca lo volví a encontrar. Para mí que mi mamá me lo desapareció, porque pues se veía que le molestaba esta música, sobre todo estos temas, ¿verdad? Estos temas que, bueno, cuando uno anda de juerga con los compañeros de trabajo, cuando salimos, por ejemplo, a mí me tocaba el turno de la tarde, ¿verdad? El turno vespertino, cuando salíamos promedio de la medianoche, y más cuando era día de quincena, nos poníamos a visitar alguno que otro cabaret, que ahora les llaman antros, ¿verdad? Bueno, pero de aquellos años, y bueno, pues eran temas en donde uno se ponía a bailar y por supuesto a ingerir, ¿verdad?, estas bebidas que expenden en esos lugares. Luces de Nueva York, la Sonora Santanera, nada más que hoy lo vamos a escuchar un poco más elegante. Canal 25, Canal Cultural, Huauchinango. Sentimiento noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pueblo. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnias y traición.
ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ay, quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós, adiós. Pues caray, amigos, en estos momentos se me antoja, ¿verdad? Un buen tequila. Tequila doble, si es posible, porque vaya que están llegadoras, ¿verdad? Estas canciones, estos temas musicales. Bueno, viene ahora algo más movidito. Esto se llama Tita, la Sonora Santanera, la Internacional Sonora Santanera, a través de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Se llama Tita. Siento cosquillitas en mi corazón. Sabes que te quiero mucho, que te pienso tanto, que sueño en tu amor. Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temblar. Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás con ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, tita, siento cosquillitas, tita, en mi corazón. La más bonita mía. Cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temblar. Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás con ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, tita, siento cosquillitas, tita, en mi corazón. Sabrosos estos temas musicales, ¿verdad, amigos? Y vámonos también con esta, es una chulada, de igual forma, algo también movidito, se llama Musita. La Musita a través de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango, el túnel del tiempo. Thank you.
que se llama. Bueno, amigos, seguramente ya están empezando a calentar motores, ¿verdad?, para estar listos en lo que vendrían siendo las próximas posadas. Bueno, estaba yo comentando que para mí era un agasajo, quizá para ustedes también, cuando veíamos en la televisión aquel legendario programa de nombre Siempre en Domingo, cuando sabíamos que tenían, o tendrían, mejor dicho, de invitados a la Sonora Santanera a detener lo que se estaba haciendo para ponernos a disfrutar, ¿verdad?, enfrente del televisor y disfrutando la música y la presencia incluso de ellos mismos, los elementos de la Sonora Santanera. Bien, aquí voy a requerir de un tequila, de un señor tequilazo, porque este tema así lo amerita. Esto se llama Amor de Cabaret y se vale gritar la Sonora Santanera, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en el Túnel del Tiempo a través de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Siento una pena muy honda dentro del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy en este medio maldito de amargura y dolor. Amor de cabaret que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Amor de cabaret que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. ¿Verdad? Merece un 10 de calificación este tema musical. Y bueno, pues también me hace recordar y sentir, ¿verdad? Hasta se pone chinita la piel, pues ese ambiente de barrio, ese ambiente que se siente, y sobre todo cuando uno escucha estos temas musicales, el ambiente de barrio, los barrios en la Ciudad de México. Bueno, vámonos con este tema que es también movidito, se llama Bómboro Quiñá Quiñá. Esto me hace recordar también, amigos, aquella extinta estación de radio, cuyo eslogan era el canal tropical de México, era Radio AI, Canal 1500, amplitud modulada, por supuesto, donde pues era un agasajo escuchar todo este género de música tropical, pero sobre todo
a la Sonora Santanera, Canal 25, Canal Cultural Huauchinango, el túnel del tiempo, el nombre del programa. Conquistarla, hablándole de amor, me dijo baila, baila, que olvidará el amor. Cierto, amigos, que este fin de semana nos encontrábamos allá en la Ciudad de México y tuvimos oportunidad de reunirnos con un grupo de excompañeros de Sistel, Sistemas Televisa, así que si alguno de ellos nos está viendo, vaya el saludo de El Túnel del Tiempo. Y también, lógicamente, estuve allá en casa de mi mamá, de mi señora madre, y pues también estuve acompañándola, acompañando a mi hermana, así que vaya el saludo, porque estoy seguro que nos están viendo en estos momentos. Así que hasta la colonia El Huizachal, allá en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Vámonos rápidamente con este temazo. Se llama Congoja. Por supuesto, al estilo de la Sonora Santanera, hoy de lujo, con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, Canal 25, Canal Cultural Huauchinango, El Túnel del Tiempo. Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque a mi vida supiste envenenar con un cariño.
misma herida que sangra en mí. Más que te importa un pecho que solloza, si ya en el corazón tú lo has herido, si tú nunca habrás sentido su congoja. Tanta amargura, yo solo he de pagar esta condena, pero tengo que ahogar mi amarga pena por un amor que hizo sangrar mi corazón. Esto que viene a continuación se llama Costa Rica, la Internacional Sonora Santanera, a través del Túnel del Tiempo, Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Costa Rica, diamante de Centroamérica. Costa Rica, te canto yo desde México. Costa Rica, las notas serán mis manos y te estrecharán, hermano, con el alma y corazón. San José, yo quiero tomarme un guaro por ti en tus cantones y barrios, y así colarme en un pachangón a gozar a la juela tus mangos y tus bananos. Por Dios, la Heredia con sus mujeres mi voz les canta de corazón. Punta Arenas, tus chuchecas son mi encanto. En Guanacaste gozar y en Cartago a la Virgen rezar, y en Limón el rey Sambín saborear, y en sus playas corretear sin parar. Ay, Costa Rica, mi amor, con su guaro y tu carreta triunfal, te hacen el país completo y total de la América Central. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. Yo quiero en una soldita tomarme un guaro por ti y un buen café. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. En un domingo temprano yo quiero pasear por el Ilazú con una tica. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. En el verano en tus playas de encanto, donde me quiero bañar y enamorar. Costa Rica, eres
es el diamante de la América Central. Con mi sabor mexicano de hermano, le canto yo desde aquí a Costa Rica. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. Costa Rica, eres el diamante de la América Central. ¡Y que viva Costa Rica! Pues amigos, nos vamos a despedir, no sin antes hacerles la invitación a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana, inicio de semana, en punto de las 5 de la tarde. Esto fue El Túnel del Tiempo a través de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. El tema es Noche Inolvidable, la Internacional Sonora Santanera. Que la pasen bien, amigos. Besarla otra vez a la orilla del mar.
dejado en mi alma. Aquel amor que por siempre me robó la calma. Noche, si la vuelves a ver, dile que vuelva, que siempre la espero, que no puedo olvidarla. Noche, y que nunca me olvide, que siempre le tengo abiertas las puertas de mi corazón.